Hola, buenos días. Hola, Julio, Leonardo. Hola, Gisela, ¿cómo va? Hola, Maya, ¿cómo andas? Muy bien. Hola, Alfredo. ¿No? Hola, hola. Consulta, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Por favor, si ustedes son mis oídos, así que si tienen algún problema con el audio, por favor, me van avisando. Perfecto. Hola, Romina, ¿cómo andás? Muy buenos días, Gustavo. En unos minutitos vamos a comenzar. Habla Ana. Hola, Leonardo, ¿cómo va? Julio, fíjate, por favor. Sí, deberían estar viendo el video y en la pantalla. Cualquier cosa, si es por un tema de conexión, fíjate de volver a entrar y salir, a ver si eso te resulta. Hola Iván, ¿cómo va? Buenos días. Hola Gustavo, ¿cómo va? Ah, se ve el video. Sí, eso puede ser por el tema de la conexión. ¿Sí? Nosotros que estamos monitoreando y está saliendo bien. Posiblemente Pablo sea el tema de que el video es HD. Ahí está, gracias Jorge. Perfecto, gracias por los comentarios, Alfredo. Hola, Analia, ¿cómo va? Sí. Hola Fabián, buenos días. Hola Daniel, ¿cómo va?
Sí, un minutito a la consulta de David. Un minutito y ya vamos a comenzar el webinar, siendo las 11. Bienvenido a la transmisión, comenzará en breve. Deberían ver una pantalla que dice Webinar Ground Map en color cian. ¿Sí? Si les quedó en bienvenido a la transmisión, comenzará en breve, salgan y vuelvan a entrar, porque tal vez por el tema de conexión de ustedes no se refrescó la pantalla. Gustavo, también debe ser que por tu conexión no se refrescó la pantalla. Bueno. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy el webinar Drone to Map for ArcGIS. En este webinar vamos a estar viendo la aplicación de la plataforma ArcGIS que nos va a permitir realizar el procesamiento de imágenes obtenidas desde drone. En este webinar vamos a estar viendo cómo identificar las principales capacidades de Drone to Map for ArcGIS. Vamos a descubrir las mejores prácticas para obtener imágenes a partir de drones. Y una vez que tenemos estas imágenes, cómo podemos construir productos 2D y 3D con Drone to Map. Finalmente, vamos a ver cómo compartir estos productos a través de la organización, ¿sí? Tanto desde el portal o de ArcGIS Online. Y también la posibilidad de llevar directamente desde Drone to Map los productos que hemos obtenido a la aplicación de ArcGIS Pro. Como todos los webinars, vamos a estar trabajando a lo largo de 45 minutos. Cualquier duda o consulta nos lo pueden dejar en el chat y lo vamos a ir contestando. De todas formas, en la última parte del webinar, en los últimos 15 minutos, vamos a estar contestando preguntas y dudas en tiempo real. Entonces, la plataforma ArcGIS. Para los que aún no han tenido noticias sobre la plataforma ArcGIS, la misma nos permite impulsar un WebGIS en nuestra organización. De esta forma, nosotros vamos a tener la posibilidad de generar un portal WebGIS que accede a la información y contenido desde los servidores que cuentan con nuestra base de datos. Y por otro lado, tenemos el contenido y servicio online que nos provee la plataforma. Recuerden que desde el Linatlas vamos a tener la posibilidad de acceder a imágenes, servicios de tránsito, servicios de modelos digitales de elevación, que nos permite combinar con nuestra propia información. Nosotros vamos a tener estos datos que pueden estar compartidos dentro de capas web, mapas web o escenas web o otros tipos de aplicaciones que van a ser consumidas por los usuarios por diferentes tipos de aplicaciones, que pueden ser de escritorio, tal como ArcGIS Pro, aplicaciones web, como las construidas por Web Builder, o aplicaciones móviles como Collector o Survey123. Finalmente, nosotros vamos a poder tener toda esta información y acceso de contenido
a partir de un usuario nominado. Entonces, este usuario nominado nos va a permitir loguearnos en las diferentes aplicaciones para consumir los productos que generamos. Ahora, nosotros estas aplicaciones las podemos dividir en oficina, ¿sí? Las orientadas a las de escritorio, como por ejemplo ArcGIS Pro o RMAP for Office o RMAP for Power BI, Business Analyst, ¿sí? Aplicaciones que nos permiten trabajar con nuestros datos GIS en la oficina. Por otro lado, tenemos las aplicaciones de campo. Las aplicaciones de campo van a ser las aplicaciones que nos van a permitir llevar información o relevar información en la calle para ir poblando o actualizando nuestra base de datos geográfica. Por otro lado, vamos a tener las aplicaciones de comunidad. Las aplicaciones de comunidad nos permiten tener un concepto colaborativo de nuestro proyecto GIS. Es decir, que con el concepto de crowdsourcing, nosotros podemos tomar información que viene de los ciudadanos o de personas externas a la organización para complementarlo con nuestros datos. Finalmente, vamos a tener los creadores. Los creadores son las aplicaciones que nos van a permitir desarrollar aplicaciones personalizadas. Tenemos desde aplicaciones para cualquier tipo de usuario sin necesidad de uso de código, como Web App Builder o App Studio for ArcGIS, o podemos ir a la API de JavaScript que nos va a permitir crear desde cero las aplicaciones web. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en las aplicaciones para el campo, ¿sí? Recuerden que las aplicaciones para el campo de la plataforma ArcGIS nos va a permitir reemplazar procesos de campo redundantes e ineficientes. Vamos a reducir los costos y gastos generales, mejorar la precisión y vigencia de los datos, modernizar flujos de trabajo. Por supuesto, vamos a agilizar el flujo de datos obtenidos en el campo y cómo llevarlos a la oficina, ya que lo que estamos relevando en el campo está impactando directamente en nuestro portal web GIS. Cuando nosotros estamos en el campo, vamos a tener diferentes aplicaciones dependiendo cuál es el tipo de datos que queremos relevar o cuál es nuestra función o rol en la organización. Principalmente, ArcGIS cuenta con seis aplicaciones para el campo que las podemos enumerar. Uno puede ser Workforce for ArcGIS, que es la aplicación para administrar las cuadrillas. Navigator for ArcGIS, que es la aplicación que nos va a permitir tener un navegador para saber cómo llegar a determinado destino. La aplicación de Survey, que nos permite tener formularios inteligentes teniendo una orientación más orientada a relevar los atributos que a los datos geográficos. Collector for ArcGIS, la inversa, una aplicación móvil que nos permite recolectar datos orientados al mapa, ¿sí? Donde podemos digitalizar puntos, líneas, polígonos, ¿sí? También permitiéndome cargar atributos asociados a estas geometrías. Luego tenemos ArcGIS Explorer, que es la aplicación para el visualizador. Es una aplicación de exploración de mapas ya precargados. Y Drone to Map for ArcGIS, la aplicación que nos va a permitir realizar el geoprocesamiento o el proceso de nuestras imágenes obtenidas por los drones. Cualquiera de estas aplicaciones de campo, uno de los beneficios es que puede trabajar online y offline. Puedo trabajar con una conexión y si no la tengo, puedo disponer
o decidir trabajar offline para conectarme cuando vuelva a tener conexión. Entonces, Don't Do Math for Our Hips. Don't Do Math for Our Hips es una aplicación muy liviana de escritorio que va a permitir al usuario procesar imágenes de drones, crear productos GIF terminados. Vamos a ver cómo podemos crear productos 2D y 3D y finalmente compartirlos y analizarlos en ArcGIS. Entonces, ¿cuáles son las principales características de esta aplicación? Cuando nosotros estamos trabajando en Drone to Map, vamos a primero tener que contar con una licencia asociado a un usuario nominado de mi organización. Esta suscripción a ArcGIS Online nos va a permitir acceder a la aplicación. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando con Drone to Map, hay algunas características o opciones que tenemos que saber configurar. Entonces, observen que desde licenciamiento nosotros vamos a poder definir cuál es el usuario que tenemos asignado a nuestra licencia y a su vez, desde acá nosotros vamos a poder elegir si queremos trabajar en forma online u offline. En el caso de querer trabajar en forma offline, recuerden que tienen que tener tildada esta configuración antes de perder la conexión. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que hoy estoy en la oficina, tengo que hacer una salida al campo y necesito trabajar con la aplicación de Drone to Map, entonces vamos a tildar antes de salir de la oficina que voy a trabajar offline y luego no voy a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces recuerden siempre tildar esta opción estando con una conexión habilitada. Además, es muy importante configurar cuáles son los portales que vamos a utilizar para compartir nuestra información. Entonces, nosotros podemos tener asociados varios portales, que estos portales pueden ser portales en nuestra propia infraestructura, ¿sí? A través de Portal for ArcGIS, o pueden ser un portal WebGIS en la nube como ArcGIS Online, ¿sí? Con cualquiera de las dos opciones, nosotros podemos trabajar. Observen que yo puedo agregar varios portales, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Lo único que tengo que tener la precaución es autenticarme al portal correcto y además establecerlo como el portal activo, ¿sí? Desde configuraciones, nosotros vamos a poder definir ciertas características predeterminadas. Vamos a poder definir cuál es el directorio, el folder, la ubicación de los proyectos, cuál es el sistema de coordenadas, tanto planimétricas como altimétricas. Y vamos a poder trabajar con diferentes opciones para los puntos de control, mapas web, compartir y las configuraciones de sistema como las unidades métricas. Nosotros, cuando estamos trabajando con Drone to Map, vamos a poder trabajar con diferentes tipos de productos dependiendo cómo nosotros obtuvimos las imágenes de nuestros drones, ¿sí? Entonces,
Nosotros vamos a poder crear diferentes productos. Vamos a poder generar ortomosaicos, modelos digitales de superficie, nubes de puntos o inspección inteligente. Entonces, cualquiera de estos productos que estamos generando nos van a permitir trabajar en otro tipo de aplicaciones. Pero para poder llegar a este tipo de productos, tenemos que planificar el vuelo. Entonces, es muy importante saber cuál va a ser la ruta, ¿sí?, de nuestro dron que cubra la superficie que vamos a estar trabajando. Lo recomendable es que la superficie tomada sea mayor que el producto que nosotros deseamos. Esto significa que si nosotros queremos tener una determinada extensión para un producto, lo ideal es que la ruta de nuestro dron cubra una extensión mayor, ¿sí? No estemos justos con la extensión entre las imágenes obtenidas y el producto final que queremos obtener. Además, para el caso de los productos 2D, tenemos que tener en cuenta que si bien la herramienta va a estar procesando la información, ¿sí?, de todas formas, lo ideal para hacer ortomosaicos es que haya superposición entre las imágenes, ¿sí? La superposición tiene que ser entre las imágenes y entre cada una de las capturas, y a su vez tiene que tener una superposición entre cada una de las filas de las imágenes. ¿Sí? La superposición entre las imágenes tiene que estar en el orden de entre el 60 y el 70% de superposición para un buen producto. Y en la superposición entre filas tiene que estar alrededor del 30%, ¿sí? Entonces, esa superposición es lo más recomendable para obtener productos 2D correctos, ¿sí? En el caso de haber tenido algún inconveniente o por determinada razón no se tiene esa superposición, se genera de todas formas el producto, pero no va a tener la misma calidad. Por otro lado, en el caso de querer generar productos 3D, también vamos a tener la posibilidad de trabajar con el concepto de órbitas. Entonces, si nosotros estamos generando productos 3D de edificios, torres, postes, grúas, donde nosotros tenemos que reconstruir todas sus caras y necesitamos mucho detalle de toda esa información, lo ideal es generar órbitas alrededor de la edificación o la torre. Entonces, no solamente tenemos que realizar el vuelo 2D, ¿sí?, planimétrico, sino que lo ideal es generar varias órbitas a diferentes alturas alrededor del producto que queremos inspeccionar. Otro tema que se debe tener en cuenta a la hora de capturar datos es capturar puntos de control en el terreno, ¿sí? Eso nos va a dar mayor precisión planimétrica a la hora de generar los productos georreferenciados. Por default, las imágenes obtenidas por los drones ya están geolocalizadas, es decir, que automáticamente el software le va a dar una ubicación sobre el mapa y nos va a permitir trabajar con un ortomosaico.
Ahora, si yo quiero mayor precisión planimétrica y altimétrica, ¿sí?, en nuestros datos, lo ideal es agregarle puntos de control. En la próxima sección vamos a ver cómo estos puntos de control pueden ser agregados visualmente, utilizando la información del servicio de mapa base, o la otra posibilidad es agregar puntos de control obtenidos en el terreno. Entonces, siempre recuerden, si no tengo puntos de control, voy a poder generar el producto, pero lo recomendable para generar productos de mayor calidad es haber obtenido los puntos de control en el terreno y agregarlos en nuestro proceso. Entonces, estos puntos de control siempre tienen que ser puntos bien definidos, intersecciones de calles, esquinas, ¿sí?, para después poder encontrarlos en el mapa. A continuación, vamos a ver cómo construir estos productos de imágenes 2D y 3D en DroneToMap. Entonces, estando en la aplicación de DroneToMap, nosotros vamos a crear un proyecto. Cuando creamos el proyecto, vamos a tener diferentes templates donde podemos ir agregando diferentes proyectos rápidos de proceso, de mapeo 2D, de 3D, inspección, etc. ¿Sí? Ya tenemos estos. Una vez que tenemos el mapeo, por ejemplo, podemos crear un nuevo proyecto. Donde vamos a poder definir un nombre. Definimos cuál es el directorio donde vamos a guardarlo y vamos a elegir cuáles son las imágenes de orígenes. Podemos definir cuál es el sistema de coordenadas que va a tener nuestro proyecto, nuestras imágenes, y cuál va a ser la referencia vertical del mismo. Luego vamos a tener la posibilidad de agregar una carpeta donde estén todas las imágenes o ir agregando al proyecto imágenes una por una o en diferentes directorios. Una vez que agregamos nuestras imágenes a nuestro proyecto, y nosotros vamos a tener desde la visual 2D la posibilidad de trabajar con un mapa base. Entonces, por default, DroneToMap siempre en el área de despliegue del mapa nos va a mostrar un mapa base que puede ser seleccionado desde cualquier servicio de mapa base de Esri o un servicio de mapa base propio o de la organización. Además, recuerden que desde este mapa tienen la posibilidad de trabajar con mapas bases offline, y es decir que si nosotros vamos a trabajar offline con DroneToMap, tenemos que tener la precaución de generar este tipo de mapas bases para disponer de la misma información cuando esté fuera de línea. Entonces, también tenemos la posibilidad de agregar datos al mapa para complementar nuestros productos de información. Luego, una vez que nosotros definimos el mapa base para tener una referencia y agregamos nuestras imágenes, nuestras imágenes pueden ser vistas desde el despliegue, ¿sí? Y además, ahora no me interesa mostrar las imágenes, sino que le agrega otros conceptos
de origen vectorial, que es la trayectoria del vuelo, ¿sí? Como podemos ver en línea naranja, y además el punto habilitado de cada una de las imágenes que nosotros obtuvimos, ¿sí? Entonces, cada una de estas imágenes es el punto de geolocalización, ¿sí? Que vamos a tener de referencia y que vamos a utilizar. Las imágenes las podemos desplegar en Rontumbo o podemos dejarlas como no visibles y luego, terminado el proceso, mostramos directamente el producto. Una vez que nosotros ya cargamos nuestras imágenes de nuestra zona de interés, observen que nosotros podemos definir cuál va a ser el área del proyecto. Entonces, esto era lo que les comentaba, que nosotros podemos generar los productos para toda la extensión del relevamiento de nuestras imágenes o podemos especificar una única zona. Ahora, a continuación, lo que vamos a definir son los puntos de control del suelo. Entonces, vamos a administrar estos puntos de control. Entonces, cuando nosotros administramos estos puntos de control, vamos a tener la posibilidad de definir coordenadas X y Z conocidas para ir ajustando nuestro modelo sobre el terreno. Ahora, entonces, como nos pregunta David, ¿qué es la referencia vertical? Nosotros cuando estamos trabajando con estos modelos o estos ortomosaicos o la información geográfica, tenemos tres variables: las planimétricas, que son las coordenadas X, Y, y las altimétricas, ¿sí? Que nos dan la altura sobre el nivel medio del mar, que es la Z, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un modelo matemático, ¿sí? Que hace de referencia para las coordenadas planimétricas. Entonces, por ejemplo, tenemos el sistema de referencia geodésico WGS84 o no sé, el GRC80, ¿sí? O pueden ser sistemas locales como en Argentina el Campún Chaupe o en Uruguay el sistema Yacaré. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes sistemas locales o globales para ajustar nuestras coordenadas planimétricamente, X, Y. Por otro lado, tenemos que considerar la altura o nuestra coordenada Z. Para eso tenemos sistemas de referencia verticales. ¿Sí? El sistema de referencia vertical está asociado a un geoide de referencia. ¿Sí? Recuerden que el sistema geodésico planimétrico está asociado a un elipsoide de referencia. Entonces, de referencia vertical tenemos un geoide que puede ser el ITRF, el RS80, ¿sí? Hay diferentes sistemas verticales. O utilizar el sistema vertical que proporciona WGS84. En general, en la actualidad, tanto en referencia planimétrica como el vertical, se utilizan los sistemas globales, que es un estándar todos los dispositivos y en todas las organizaciones, ¿sí? Cuando nosotros vamos a trabajar con estos puntos de control. Y espero que. Sí, David, si dejas el que da por default, está más que bien. Sí.
salvo que tu organización tenga otro estándar u otras, otras necesidades, ¿sí? Pero en general, si uno hizo el relevamiento sin modificar ningún default en su dron o en su recorrido, el default es el correcto. Walter, ¿cuántos puntos de referencia altimétrica se necesitan para un vuelo? En general, eso depende mucho de la extensión, ¿sí? Cuanto más diferencias, si tu superficie que estás relevando, se podría decir que es chata o no tiene demasiadas diferencias de altura, con puntos, pocos puntos, alcanza. Ahora, si tenés un relieve muy rugoso o en el caso de tener edificaciones y que se quiera tener un modelo 3D muy preciso, lo ideal es que, por ejemplo, en las esquinas de los edificios se tenga altura tanto en la superficie nivel cero como en las plantas altas. Entonces eso va a ser una mejor reconstrucción a la hora de modelizar 3D. Depende del producto, ¿sí? Si el producto va a ser 2D, con algunos puntos altimétricos, está bien y la calidad del producto final va a ser exactamente igual. Ahora, si yo quiero hacer una modelización 3D, cuantos más puntos altimétricos tenga, mucho mejor. Principalmente en estos puntos de referencia donde tengo grandes diferencias o delta Z entre el suelo y el elemento. Perfecto, espero Walter que haya respondido. Bueno, entonces, desde acá los puntos de control, observen que pueden importar un archivo CSV donde tengan el listado con las coordenadas, o la otra posibilidad es agregar desde el mapa. En el caso de no haber obtenido puntos de control en el terreno o fue imposible por la zona, lo que podemos hacer es, desde el mapa podemos hacer un clic y podemos ir agregando puntos de control que van a tomar la posición y la altura a partir de los servicios de mapa base y de servicios de superficie y elevación que nos da la plataforma ArcGIS, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo de esa forma. O la otra posibilidad es obtenerlos en forma precisa en el campo. Una vez que nosotros obtuvimos todos los puntos de control necesarios, lo que vamos a hacer es ir a las opciones de procesamiento. Desde las opciones de procesamiento vamos a poder trabajar con los diferentes productos 2D y 3D. Entonces, desde acá nosotros vamos a poder definir cuáles van a ser los productos que vamos a obtener. Estos productos pueden ser, podemos crear un ortomosaico, podemos crear un modelo de superficie digital o un DCM, un DTM, ¿sí? Y además podemos opcionalmente crear las curvas de nivel que necesitamos en nuestro proyecto. ¿Sí? Observen que para crear las curvas de nivel también lo podemos crear en formato Shapefile o DXF en el caso de querer utilizarlo en otro. En otro formato. ¿Sí? Recuerden que el DXF es el estándar para los archivos CAD, o sea que en cualquier AutoCAD, MicroStation u otra plataforma CAD nos permite levantar este tipo de información. Además, nosotros opcionalmente
podemos crear otros formatos u otros índices multiespectrales como un índice verde, ¿sí? El esquema de NDVI. Por otro lado, podemos configurar todos los productos 3D generados. Estos productos 3D pueden ser nubes de punto, ¿sí? Que los podemos almacenar en diferentes formatos. Pueden ser en ZLAS, en punto LAS, en punto PLY, punto XYZ, ¿sí? En diferentes formatos dependiendo de la plataforma que lo vamos a querer visualizar. También podemos crear mallas texturizadas. Estas mallas texturizadas también las vamos a poder trabajar en diferentes formatos. Podemos ir tildando varios formatos al mismo tiempo, ¿sí? Recuerden que cuantos más productos y más productos en diferentes formatos nosotros estemos definiendo, más tiempo va a tardar el proceso. Entonces, de esta forma nosotros podemos generar productos 2D y 3D desde Drawn2Map y listos para seguir utilizándolos dentro de la plataforma ArcGIS en otras aplicaciones. Una vez que nosotros definimos cuáles son los productos que vamos a estar trabajando, lo que vamos a hacer es comenzar el proceso, que como les decía, dependiendo de la cantidad de imágenes que tengamos y los productos que queramos obtener, va a tener un tiempo de proceso. Ahora, Alejandra nos pregunta, ¿por qué haría este ajuste si el dron ya me da la info georreferenciada? Sí, el dron da la información georreferenciada, pero lo que te está dando es solo un punto por imagen, entonces las ubica geolocalizadas, pero en el caso de querer hacer una corrección planimétrica o altimétrica, voy a necesitar más información, más puntos de control que tengan las coordenadas exactas, ¿sí? Entonces, para hacer este tipo de corrección, necesito los puntos de control. Si no tengo los puntos de control, de todas formas voy a obtener un producto georreferenciado, ¿sí? Pero si quiero mayor calidad, lo ideal es poner puntos de control. José nos pregunta, ¿hay un máximo de imágenes que pueda administrar? No. Se puede trabajar con todas las imágenes que uno quiera, pero recuerden que cuantas más imágenes tenga, o sea, la extensión sea más grande, más van a ser los tiempos de geoprocesamiento. Tal vez, en el caso que la extensión sea muy grande, lo ideal es trabajar por zonas, ¿sí? Y luego hacer una unión o combinación entre los mosaicos, ¿sí? Para hacer un trabajo más eficiente. También, en el caso de estar trabajando con toda la plataforma ArcGIS, ¿cuál sería el flujo adecuado? Trabajar por zonas, ¿sí? Crear ortomosaicos de extensiones regulares y luego, dentro de la GeoDatabase, definir un Mosaic Dataset, ¿sí? Que genera un concepto de mosaico virtual que combina varios ortomosaicos, ¿sí? Entonces, el despliegue es mucho más rápido, la performance es mucho mejor en los productos cartográficos y yo no estoy administrando un archivo de 20 gigas, sino 4 archivos de 5 gigas, ¿sí? Entonces, hace un mejor manejo de los datos físicos y un mejor manejo para el despliegue y de los productos cartográficos. Espero que haya contestado
La pregunta, José. Alejandro, entiendo entonces que me da el nadir de la imagen, ¿es correcto? Claro, es justamente es el punto central. Después, y como hay tanta superposición, por eso también es importante la superposición de imágenes, porque entonces voy teniendo puntos que ubicados, que por la superposición me quedan más puntos que ubicados sobre la extensión de una imagen. Pero en el caso de la, si yo lo voy separando, cada vez tengo menos puntos y es más difícil generar el orto mosaico. Entonces, una vez que nosotros generamos el proceso, vamos a obtener los productos 2D y 3D. Desde los productos 2D, dependiendo de lo que nosotros hayamos marcado, se van a ir agregando a nuestro proyecto, que se guardaron también físicamente en el directorio que nosotros preestablecimos anteriormente. Entonces, de esta forma, nosotros podemos generar un modelo de superficie, un modelo de terreno, ¿sí? O generar nuestro ortomosaico con la definición, ¿sí?, que estamos teniendo desde nuestro dron. Observen, si nosotros vamos y vemos la resolución que tenía nuestro mapa base y la resolución que estamos teniendo con nuestras imágenes obtenidas desde nuestro dron. Observen esta diferencia de la ubicación, lo que es un mapa base tradicional abierto a coordenadas que están bien ubicadas espacialmente, planimétrica y altimétricamente. Estos objetos son los productos que definimos 2D. Ahora, fíjense que desde Drone2Map podemos pasar a la visualización 3D. Desde la visualización 3D, observen que vamos a tener la posibilidad de visualizar todos nuestros objetos, tanto los vectoriales como la trayectoria, los puntos, y además la malla texturizada o todos los otros productos que podemos haber generado, como la nube de puntos, los modelos digitales, el NDVI, etc. ¿Sí? Y esto era lo que les comentaba. En este caso, nosotros estamos trabajando con una superficie en general plana, entonces solamente con un vuelo lo pudimos resolver. Ahora, en el caso de querer hacer una inspección sobre una torre o una edificación, lo ideal son las órbitas para tener mayor detalle. Desde Drone2Map, nosotros también podemos generar ciertas tareas como calcular distancias, áreas, calcular volúmenes, o podemos definir un perfil de elevación. ¿Sí? Entonces, desde aquí nosotros podemos dibujar el perfil de elevación y nos va a dar la distancia y la elevación en metros o en las unidades que nosotros queramos. Graciela nos pregunta, ¿qué posibilidades hay de exportar productos a un software como el Summit?
No sé si el Submit qué extensiones maneja, pero si admite los formatos de imágenes específicos como IMG, TIFF, no va a haber ningún problema para los ortomosaicos. En el caso de los formatos de mesh o de 3D, o los puntos X y Z, o los 9 de puntos, son los formatos estándares como shapefile, DXF, punto las, punto X y Z, punto ply, ¿sí? Entonces, todo esto son formatos y estándares abiertos a cualquier plataforma, ¿sí? Entonces, si el software que nos estás comentando es abierto a estándares, no vas a tener ningún problema de consumir esta información en esa plataforma. También, ahora como vamos a ver, esto puede ser compartido a través de servicios web. Entonces, también, si las plataformas externas están abiertas a consumir servicios tanto WMS o WFS, lo vas a poder consumir sin ningún tipo de problema también. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro perfil de elevación, nosotros vamos a tener la posibilidad de, desde una vista 2D o 3D, hacer este tipo de consultas de perfiles, de cálculo de volumen, área, distancia, etc. Ahora, nosotros podemos seguir trabajando en Drone to Map o podemos compartir estos productos a través de la organización, ¿sí? Que, como les comentaba, ustedes pueden trabajar con los productos, ir al directorio que definieron y van a encontrar los archivos físicos y después distribuirlos directamente. O la otra posibilidad es compartirlos, sus productos, a través de aplicaciones rápidas y sencillas para la visualización de estos datos. O la otra posibilidad es compartirlos directamente a un proyecto de ArcGIS Pro para seguir trabajando y analizando los datos. Entonces, observan que cuando ustedes están en Drone to Map, si van a la solapa Tools, van a tener la posibilidad de compartir sus productos como capas de entidades, ¿sí? Principalmente para los datos vectoriales, tilelayers para compartir una capa de teselas para combinarlo en un mapa web, una capa de escena para tener una visualización 3D, o sea, esto mismo que estamos visualizando en ArcGIS Pro, vamos a o en Drone to Map, lo vamos a poder visualizar desde la web. O la otra posibilidad es trabajarlo como una capa de imagen, Machine Layer, o finalmente un mapa web. El mapa web nos va a llevar y generar todos los servicios necesarios para tener un mapa en la web con todas las capas que tenemos agregados en nuestro contenido. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido nuestro portal, podemos compartir esta información como, por ejemplo, una escena en ArcGIS Online o Portal for ArcGIS. Una vez que compartimos la escena, el usuario final, a través de un aplicativo Lesson Viewer muy liviano, vamos a poder visualizar sin ningún tipo de problema cada una de las capas, ¿sí? Que puede ser el DTM de la cantera, puede ser el modelo de superficie,
O puede ser directamente nuestro ortomosaico. Entonces, en cada uno de los casos, nosotros este producto puede ser visualizado a través de toda la organización, a través de este aplicativo 3D web. ¿Sí? Otro ejemplo que tenemos acá disponible, ¿sí?, es un ejemplo también de una cantera, donde acá no solamente se hizo un vuelo planimétrico, sino que se hizo órbitas. Para obtener más información, a lo largo de diferentes cúmulos de sólidos. Ahora, fíjense que acá tenemos nuestros camiones y podemos ver diferentes tipos de activos. Y también vamos a tener la posibilidad de hacer diferentes tipos de cálculos o mediciones, tal como lo estábamos haciendo en un drone to map. Ahora, observen este detalle, ¿sí?, que es lo que les comentaba de generar vuelos con una extensión más amplia al producto que nosotros queremos realizar, ¿sí? Observen que los bordes, donde ya no estoy teniendo demasiada superposición de imágenes, la calidad del producto baja, ¿sí? Entonces, siempre lo ideal es tomar más cantidad de imágenes, mayor extensión, y luego acotar la zona del producto que voy a realizar. Otra posibilidad, como les había comentado, es seguir trabajando este contenido en ArcGIS Pro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener la posibilidad de llevar toda esta información a ArcGIS Pro, generando un proyecto para que trabaje el profesional GIS. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener también una visual 2D y 3D para nuestros productos. Entonces, observen que ya el usuario puede disponer, tal como veíamos anteriormente, de la trayectoria, los puntos de las imágenes originales, visualizar nuestro ortomosaico. Definir también cuál va a ser nuestro hillshade o tanto a nivel de modelo de superficie o modelo digital del terreno. Todo visualizando en 2D. Ahora, esto nosotros lo podemos trabajar para que sea parte de un Mosaic Dataset, como comentaba anteriormente, o, por ejemplo, teniendo mi ortomosaico, podemos trabajar con otros productos u otros análisis. Podemos hacer no sé, clasificaciones supervisadas, no supervisadas, orientadas a objeto. Podemos seguir trabajando con combinaciones de bandas o, por ejemplo, un análisis NDVI. Entonces, nosotros acá a simple vista estamos viendo que estamos trabajando con partes de suelo desnudo y con vegetación. Entonces, fácilmente desde ArcGIS Pro podemos seleccionar nuestro ortomosaico y fíjense que desde Imagery vamos a tener diferentes herramientas de procesos y de índices. Entonces, desde índice ya tenemos la función de NDVI, donde vamos a elegir cuál es la banda de infrarrojo y cuál es nuestra banda de roja. Una vez que nosotros establecemos la función, nos genera un nuevo producto, ¿sí?, del ortomosaico a partir del NDVI. Una vez que tenemos generado desde apariencia,
En simbología, fíjense que desde Stretch vamos a poder definir cuál es el esquema. Por ejemplo, vamos a definir este esquema para ver cuáles son las zonas de suelo desnudo y cuáles tienen vegetación. Por ejemplo, en este caso tengo una rampa que nos da mucha información, es colores vivos, pero lo ideal sería que fuera al revés. Entonces, observen que desde la simbología, en color de esquema, lo que podemos hacer es hacer un reverse. Y de esta forma, nosotros vamos a ver en color verde las zonas con mayor vegetación y en color rojo vamos a tener las zonas donde tenemos suelo desnudo. Entonces, de esta forma, observen cómo desde el Drone to Map lo llevé a ArcGIS Pro y continúo trabajando y generando más productos a partir de esta aplicación profesional. Como habíamos mencionado anteriormente, nosotros podemos seguir trabajando en formato 2D o también en ArcGIS Pro vamos a poder trabajar con escenas, ¿sí? Y también podemos ir visualizando los diferentes productos desde la aplicación de escritorio, ¿sí? Para seguir combinándolo con otras capas, otros datos, generando nuevos análisis, para finalmente poder compartirlo también desde el ArcGIS Pro como un mapa, como un proyecto, como una capa, una escena web, etc. O poder compartirlo como una animación. Desde ArcGIS Pro podemos generar animaciones de estas visualizaciones que estamos viendo en este producto para luego ir grabando y tener diferentes visualizaciones, por ejemplo, de capas de nubes de puntos o la posibilidad de generar el mesh 3D, ¿sí? O la malla 3D con los diferentes datos. Y estas visualizaciones o videos que vamos grabando, tanto en el mapa 2D como en la escena 3D, pueden luego ser exportadas a diferentes formatos de video como .avi o .mp4 para insertarlos en otras presentaciones o en un story map y seguir compartiendo nuestros resultados de análisis al resto de la organización. Entonces observen cómo nosotros pudimos completar todo un flujo de trabajo desde el campo. Luego lo procesamos con Drone to Map, lo llevamos a la aplicación de ArcGIS Pro y podemos compartirlo, estos productos de información, al resto de la organización a través de ArcGIS Online o portal ForArcGIS. Entonces, en conclusión, en esta hora de webinar pudimos identificar los principales capacidades de Drone to Map for ArcGIS, descubrimos las mejores prácticas para obtener imágenes, aprendimos a construir productos de imágenes 2D y 3D y finalmente cómo los podemos compartir estos productos en la organización a través de ArcGIS Online y Portal for ArcGIS y cómo podemos seguir utilizando estos productos a través de una aplicación para el profesional como ArcGIS Pro. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Iván nos está preguntando. Una consulta muy larga, ahora después leo todo y te contestamos, voy por las más cortitas.
Gastón, ¿podrías dar especificaciones estándar de un dron para este programa? En sí, cualquiera de los drones comerciales que están en el mercado van a generar las imágenes como para que Drone Tuma pueda trabajar, ¿sí? No hay, no se necesita un dron específico para poder trabajar. Graciela Sanagua, la pregunta por los pares estereoscópicos. Desde Drone to Map no vas a poder trabajar con pares estereoscópicos, ¿sí? Lo que es el estéreo. Lo ideal es uno puede trabajar con las imágenes superpuestas, pero es el trabajo de análisis estéreo está incluido en ArcGIS Pro con la extensión Image Analysis, ¿sí? Entonces, en realidad el trabajo de estéreo no se hace desde Drone to Map, sino que se hace desde ArcGIS Pro. Maya, ¿el DEM o el 3D se puede llevar a escena de Portal? Sí. Lo puedes hacer. Puedes generar el mesh y el modelo digital desde Drone to Map, luego llevarlo a ArcGIS Pro y desde ahí compartirlo al portal. O la otra posibilidad es, como le había mencionado, desde Drone to Map verificar que desde portales tengan activo el portal al que quieren compartir directamente, ¿sí? Eso es una de las posibilidades. También la otra posibilidad es generar un paquete, ¿sí? Entonces, generan el mesh, después desde ArcGIS Pro generan un paquete donde tengan ya el mesh y lo suben como un ítem en el portal. Esa es una tercera posibilidad. Cualquiera de las tres es válida. Graciela nos pregunta, por ejemplo, el Pic4D tiene una parte para exportar para dicho software. En el procesamiento tiene opción de entregar las imágenes corregidas. Imágenes no distorsionadas las nombra el Pic4D. Sí. Esto es exactamente igual. Drone to Map no les va a dar en formato submit, ¿sí? Por eso te decía que lo que sí les puede dar es el formato de imágenes que son los estándares, ¿sí? IMG, JPG, TIFF, etc. Si el software admite estos estándares, no vas a tener ningún problema, ¿sí? Y las imágenes obviamente están corregidas. Iván nos pregunta si damos certificados. Sí, después se van a estar recibiendo el certificado. Daniel nos pregunta si teníamos un ejemplo aplicado al sector eléctrico. Sí, es. Por favor, escribime a mi correo. ¿Sí? Ahí agregué mi correo avidal@aeroterra.com, ¿sí? Donde tengo ejemplos de inspección de torres eléctricas. Así que, Daniel, escribime y después coordinamos para enviarte esa demostración. David nos pregunta si podemos armar planes de vuelo. No, Drone to Map no arma los planes de vuelo. Lo recomendado siempre es armar los planes de vuelo con el software que trae el drone, el dispositivo. Y después, una vez que ya tienen el vuelo, ahí empiezan a trabajar
con Drone to Map y inician el flujo de trabajo en la plataforma SIS. Marcelo nos pregunta si vamos a poder acceder al video. Sí, en las próximas 24-48 horas, desde aeroterra.com/webinars, va a estar disponible el video. Está Alejandro, chau chau, nos vemos. Graciela, ortomosaico y nube de puntos. ¿Existe la posibilidad de que el software entregue los archivos de calibración de cámara, autotriangulación e imágenes procesadas para armar un proyecto en un software como el Summit que trabaja con pares estereoscópicos? La calibración de cámara y la aerotriangulación, bueno, la calibración de cámara y toda la información asociada al vuelo, eso va a estar disponible desde la información que uno descarga del dron. Y la información de nube de puntos, ortomosaicos, etcétera, está todo en la carpeta del proyecto, están los archivos. Si nosotros vamos a al proyecto, vamos a ver que tenemos toda la información de los procesos, los productos 2D y 3D. Y observen que acá tienen, por ejemplo, toda la información del archivo TIFF, del DCM, del ortomosaico, ¿sí? Todos los productos que están generados están dentro del directorio del proyecto, ¿sí? Entonces, toda esa información la pueden llevar al otro software. Después, información sobre el proceso o el proyecto. Observen que desde Drone to Map, desde Home, pueden crear un reporte de procesamiento, donde acá disponen de toda la información, los detalles de calibración, los puntos que se obtuvieron, la superposición que hubo, ¿sí? Los ajustes del bloque. Toda la información la pueden tener desde el reporte de procesamiento. Germán nos pregunta, ¿la app móvil que termina dándole la planificación al dron viene con la licencia? No. Drone to Map no incluye la planificación de la trayectoria, por eso les comento, lo ideal es trabajarlo con el software nativo del dron y después nosotros tenemos la posibilidad de, una vez que está el vuelo hecho, trabajarlo desde Drone to Map. Bueno, Romina, chau chau, muchas gracias. Roger nos pregunta si estará disponible la sesión. Sí, dentro de 24, 48 horas va a estar disponible en aeroterra.com/webinars. Gastón, sí, ahí te escribo, la dirección es aeroterra.com/webinars. Y ahí lo dejé en el chat para que después puedan acceder al video. Iván nos pregunta si necesitamos una estación RTK para la altimetría. No, no es necesario, o sea, depende de la precisión del trabajo, ¿no? Obviamente. Vos fíjate que podés hacer el geoprocesamiento sin ningún tipo de puntos de control. Podés tener los puntos de control altimétricos con un navegador de mano, ¿sí? O si quieres tener mayor nivel de precisión, podés trabajarlo con un RTK. Sí, con un GPS de navegador de mano, estando
más o menos, por ejemplo, estar 5 minutos en cada posición, le va a dar mayor precisión que si vamos caminando. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la precisión de mi trabajo o la otra, podemos ir a alguna estación RTK. ¿Sí? Pero no es necesario. Gustavo, para realizar el DTM, el programa realiza la corrección automáticamente para eliminar la vegetación arbórea y edificios. ¿Se puede calcular esa precisión? Sí. Para el DTM, realiza la corrección automáticamente. De todas formas, también volvemos al tema de si queremos, podemos ir definiendo cuáles son los objetos que están por arriba de la superficie. Bueno, perfecto. No hay más preguntas. ¿No? Bueno, entonces, les comento que para seguir capacitándose y teniendo más información, pueden acceder al cronograma de cursos 2019, donde hay disponible cursos específicos de Drone to Map introducción, Drone to Map más avanzados, tanto en formato e-learning a distancia como presencial. Además, recuerden que desde aeroterra.com/webinars tienen disponibles los cronogramas de los próximos webinars que van a ser durante el 2019 y además están los videos de los webinars ya dados. Además, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde compartimos las noticias y las novedades de los diferentes productos a través de Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado y estamos en contacto. Chao, chao.